Bueno, antes de nada, bueno, agradecer o apoio do Concello de Padrón, de Andrés e, bueno, os que un consello particular, os que non coñezades a Pascua, animadevos porque é unha festa fantástica. E se ademais ten pois o deporte un protagonismo especial, pois moito mellor, non? Moitas gracias a vos. Bueno, Mancho, volve o rock and roll despois de dúas semanas de parón, primeiro pola Copa, agora polos famosas fiestas FIBA. Como estades, como chegades? Bueno, pois a verdad que temos ganas de voltar, non? Porque faise estrano durante esta parte do ano estar tanto tempo parado, non? Un pouco o noso obxectivo como adestradores é xuntar as dúas velocidades do equipo, non? Aqueles que levan enxaulados pois eso, casi tres semanas, non? Adestrando aquí e os xogadores que veñen das fiestras, que, bueno, pois veñen de moita actividade en moi pouco tempo, viaxes, dous partidos en prácticamente tres días, non? Entón, bueno, o que temos é que conseguir que esas dúas velocidades que ten o equipo conversan nunha sola, non? E centrarnos de novo na competición da Liga Endesa. Bueno, pois pues é moi seria duda, non? Porque, bueno, pues se llevou un golpe que le provocou unha fisura en el meñique e, bueno, pues a fisura se va consolidando, súa evolución é buena, pero, lógicamente, hai un proceso aí de dolor agudo que, bueno, pues que le inhabilita, ¿no? La mano derecha. Nada es descartable, ¿no? Pero de aquí al domingo, pero bueno, a día de hoy podemos decir que sería duda, claro. Pues ayer Arten estuvo en cama, ¿no? Cuando hablaba ahora de esas dos velocidades de las ventanas, ¿no? Y de los que no han estado en las ventanas, bueno, pues al final estás en muchos hoteles, aviones, cambias de clima y demás, ¿no? El otro día en Lituania, pues Benji me dijo que no había mucha gente en el pabellón porque estaban a menos 25, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y bueno, pues Arten ya cuando lo vi el primer día ya tenía la voz un poco tomada, no respiraba con entrenó, pero bueno, ayer estuvo todo el día en cama y hoy, bueno, creo que va a intentar ayudarnos en el entrenamiento, pero bueno, espero que de aquí al domingo se pueda recuperar, ¿no? Pero digamos que son los dos que han tenido más problemas, ¿no? Una cosa evidente mucho después del último parón, precisamente por los compromisos internacionales, vos supongo que dende dentro o vedes de outra maneira ou facedes outra análise, pero o evidente que daquele o equipo deixara de gañar. Tens medo como pode reaccionar outra vez o equipo despois deste parón? Sí, sempre unha incógnita, é certo, é un dato objetivo, non? Xusto estábamos moi ben e a volta das fiestas pois encadeamos unha xeira de derrotas, non? Moi longa, non? Bueno, penso que non só ese o motivo, non? Para nós, a análise, como ben dicías, ten que ver con outras cousas, pero sí é certo que viñamos dunha boa, bueno, pues de tres vitorias en 4 partidos e o equipo estaba acollendo velocidade, este tipo de cousas, pois lóxicamente non son boas, pero bueno, son as reglas para todos, non? Eu podo lamentar que non tiven a 5 xogadores e foi a verdade, me parece que non tivo a, non sei, 6 ou 7, non? Porque tamén marcharon un montón deles ca súas seleccións. Entonces, bueno, esta semana non tivemos todo o tempo que quixéramos, porque ademais, como che dicía, un aspecto fundamental é recuperar a xente, non? Que ven moi cansa de competir, de viaxes, de pouco descanso, e recuperalos, non? Física e mentalmente de cara ao partido, e bueno, pues a partir de aí vamos a ver en que punto estamos, non? Bueno, pues el jugador que es un jugador muy interior, con muy buen poste bajo, un grandísimo pasador para la posición que ocupa, les va a dar fortaleza, les va a dar rebote, ¿no? Y con las, bueno, me imagino que con la baja de Chema González, que se ha ido cedido a Oviedo, me parece, o se ha ido a Oviedo, no sé si cedido, ¿no? Bueno, pues les va a dar esa referencia, ¿no? Cerca del aro. De todas formas, son un equipo que una de las grandísimas cosas que tienen es que se adaptan perfectamente a diferentes estructuras, ¿no? Pueden tener un 5, pueden tener dos 4, pueden tener dos 5, jugar con
con los tres bases prácticamente, con dos escoltas. Creo que ese es uno de los grandes méritos que hace que Fuenlabrada sea el super equipo revelación del año, ¿no? ¿La duda de Popovic cambiaría mucho si viene, si no viene? Yo creo que va a jugar, yo creo que va a jugar, sin ningún tipo de dudas. Pues eso. Sí, es, parece que, bueno, por lo que din, está mancado no tendón de Aquiles y que a súa participación é máis dubidosa, non? Pero non sei, nos estamos preparando o partido pensando no colectivo, non? Falabas antes de que é unha das grandes revelacións da Liga. Sen ningún tipo de dúbida. Hai un dito que non sei se era un tópico, que os equipos que xogan a Copa, a segunda volta parece ser que ao mellor pegan un baixón. Crees que lle pode pasar algo así a Fuenlabrada? Ou que Fuenlabrada cargas? Non, bueno, pues agardo Fuenlabrada que ven sendo todo ano, non? Fuenlabrada que defende moi, moi ben, tanto na presión o balón como nas señas de pase, son, ademais, un equipo tácticamente moi rico, porque poden empezar a cambiar todos, zona matchup, a verdad que ten moitos recursos tácticos, con xogadores moi veteranos, ou con moita experiencia, sobre todo, os que xogan máis minutos, que interpretan moi ben o que quere o seu adestrador, non? E logo un dos grandes méritos que penso que por iso está aí e que ten que ver con esta veteranía, saber estar dos xogadores, a cantidad de partidos que gañou nos últimos instantes, non? Un montón de partidos igualados, non? Pois o mellor 5 ou 6 victorias, un equipo que non se pon nervioso nunca. Poden ir, pues, como empezaron en Valencia, 15 ou casi 20 abaixo e no terceiro cuarto estar casi empatados, non? Saben xogar moi ben, teñen moitos tiros pegados e ademais están a facer con moita enerxía e eso penso que é o grande mérito. Por eso están donde están, por eso xogaron a Copa e eu foi a verdade que levamos vendo todo ano e o que vamos a ver aquí. Bueno, pues yo creo que hicimos un muy buen trabajo defensivo, empezamos muy bien, empezamos muy, muy centrados, eso nos permitió tener una ventaja que nos permitió aguantar el arreón del equipo fuenlabreño y también me quedo con la capacidad de reacción, porque hay un momento en que se nos van 12 puntos y fuimos capaces de volver, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los partidos que, como puede ser los dos de Murcia, que hemos sabido, bueno y más, ¿no? Zaragoza en casa, Juventud, que hemos sabido jugar bien esos finales apretados, ¿no? Y llevarnos el gato al agua, ¿no? Yo creo que el equipo tuvo una línea muy buena, cuando vinieron mal dadas, no se vino abajo, se recuperó, pues ojalá seamos capaces de repetir marcador, al margen de que el partido sea más o menos vistoso, ¿no? Bueno, pues esa es una de sus armas, lógicamente, es una de las cosas que hace mejor, sobre todo porque cualquiera de los exteriores y los dos cuatros que son jugadores que han jugado muchas veces en el perímetro, como Smith o Leiri, ¿no? Conducen muy bien el balón. Es un equipo muy rápido en el contraataque. Yo creo que es una de sus grandes bazas, ¿no? Pero no solo eso, rebotean muy bien, porque van todos al rebote. Hay que tener como os digo muchas veces, hay cosas que no dependen del plan de partido, ¿no? En las que tienes que ser bueno siempre. El balance defensivo y el rebote, da igual lo que hagas, ahí tienes que ser bueno siempre. Y Fuenlabrada es un equipo que exige mucho en esos aspectos.